Buenas y bienvenidos a todos. Espero que la estén pasando un día bastante bendecido a todos. Así que vamos a comenzar con este gameplay maravilloso que les traigo aquí a continuación de la leyenda de Zelda Skyward Sword. Pero antes de continuar, quiero mandar un saludo a un suscriptor y una persona también que está en el grupo de Discord. Y el saludo va para Charlie888. Muchas gracias, bro, por tu apoyo. Así que vamos con este gameplay y las configuraciones. Vuelvo y se lo repito, en cada video estarán al final, porque primero me interesa que vean cómo va el rendimiento de este juego. La verdad que este juego es uno de los juegos que yo considero y me atrevo a decir que van perfecto en casi todos los dispositivos. 60 FPS es totalmente estable, sin lagueo. Baja a 58 máximo. Ese es el máximo de FPS que baja según la zona, según el combate y más. Pero el juego se mantiene a 60 sabrosos FPS. Calidad, mucha calidad aquí. Así que esta es una opción perfecta por si quieres comenzar algún juego de la leyenda de Zelda Skyward Sword en tu dispositivo Android con este emulador de la Nintendo Switch. Es la mejor opción que puedas tener para que puedas comenzar esta aventura, banda. Este videojuego va bastante bien en rendimiento, va bastante bien. Cierto, se calienta un poco, pero debes de tener un cooler o algo para que se enfríe tu dispositivo y no vayas a dañar ninguno de sus componentes internos. Ese es el consejo que les doy. Las configuraciones, si tú tienes una mejor y te va bastante bien a ti, pues puedes mantener las mismas configuraciones que has estado usando en todos tus juegos y puedes probar la leyenda de Zelda Skyward Sword en tu dispositivo. Este contenido siempre, y se lo digo, va a estar en mi grupo de Discord, banda. Así que vean este video, vean este gameplay, las configuraciones están al final y muchas gracias.